Bueno, chicos, hoy les traigo otro video de Call of Duty Advanced Warfare. Pero adivinen qué, no les traigo ni emblema ni gameplay. Les traigo abriendo suministros avanzados. El último video que hice de suministros avanzados les gustó bastante, tuvo hartas visitas y unos cuantos comentarios graciosos por ahí y tuvo unos cuantos likes. Así que decidí pedirle plata a mi mamá de nuevo y comprarme 10 suministros avanzados. Me dieron 13. Me dieron 3 de regalo. Y tengo un suministro normal aquí porque sí, pues, entonces tenía que ser el desafío diario y fue como ya para abrir 14. Y bueno, así que en el último video obtuvimos la Hole Puncher, que aquí está. Le puse silenciador, micrófono parabólico y empuñadura de, o bueno, desenfundado. Que esta arma requiere de rapidez. Entonces, si tú puedes apuntar más rápido que tu enemigo, lo vas a matar más rápido. El parabólico para escuchar a los enemigos con silenciador. Y el silenciador, porque a mí me gusta ir silencioso. Tengo otra que era la sin silenciador aquí. Pero no me gustó mucho porque en realidad todos me podían ver en el minimapa y no me gustó. Así que bueno, esperemos obtener otra arma buena. Recapitulemos lo que queremos. Queremos la Speakeasy, la Insanity, la Obsidian Steel. Y sería. Esas tres queremos. Pero si nos dan algunas otras buenas que por ahí no me llegan a la mente, pero son buenas. Sería bueno este episodio. Por favor, que salga algo bueno para que este capítulo no sea tan fome. Vamos a abrir el primer suministro, pero vamos a abrir el suministro normal. Que te apuesto que me sale algo raro aquí. Y si me sale algo bacán, te juro que me mato. Era de esperarse, pura ropa. Siento, lo lamento si escuchan el control, pero no puedo hacer nada con eso. Ya vieron mi video de Xenoverse y en realidad no puedo hacer nada con eso. Pero bueno, esto se esperaba de un suministro normal, que te dieran solo ropa y no armas. Pero bueno, ahora vamos a comenzar con lo de verdad. Aquí se viene lo bueno y suministro avanzado número uno. Speakeasy. Élite. EPM3 legit. Le baja 3 el daño, no me gustó. Ya, chao. Si le baja 3 el daño, la EPM3 ya se vuelve inexistentemente usable. ¿Qué? Ya, inventé una frase. Ya. Se vuelve inusable en realidad porque la EPM3 tiene súper poco daño y si le reducís 2, ya, chao. Vamos con el segundo. Élite. 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 Dicen que esta escopeta es buena, la TAC 19 Sledgehammer. Yo tengo esta, la Bulldog Facehammer también. Tengo esta que también dicen que es una de las mejores. En realidad no sé cuál es mejor, pero bueno. Me toca un ataque 19, una escopeta, bueno. Vamos con el siguiente. Élite. ¡Ey! ASM1 Reckless. Esta es buena. ¿Dónde está la segunda? Aquí. Esta es buena para enfrentamientos de cerca. Uy, tengo que reemplazar algo aquí. Necesito sí o sí la empuñadura porque si no se va la shit, miren. Ven, la recoil es harta, pero hoy en los primeros disparos no es tanto, ¿eh? La puedo regular. Ah, bueno, me quedo con eso. Ya, me gustó lo que me tocó en esta. La SM1 Reckless. Es una buena SM1, sí, pero no es mejor que la magnitud que le da más alcance. Pero bueno, vamos con el siguiente suministro. ¡Ey! ¡Sí! ¡Finalmente! Chicos, yo buscaba. Oh, ¿dónde está? Oh, ya, acá está. Chicos, yo buscaba una VAL que fuera worth it, o bueno, que valiera la pena, porque la VAL que nos dieron. Con el parche que le dieron a la VAL de disminuirle el alcance. Apunta re lento ya. O igual mata de A4. Ya, con el parche que nos dieron que le reducieron el alcance a la VAL. La VAL se volvió media mala. O bueno, en realidad es solo buena para enfrentamientos del medio alcance. Parece que esta es igual. Pero debe tener más alcance en el rango medio. Así que, bueno, es mejor que la VAL estándar. Así que me quedo con esa. Ya tenemos dos armas buenas. Pero no las que yo quería. Vamos con la siguiente.
Élite. Bien, estas dos ya las tenía. No, creo que la 10 no. Pero bueno, esta M1 es buena. No me gustan las Atlas, son horribles. Ay, ¿por qué hice eso ya? Vamos con el siguiente suministro. Élite. Ay, me dan otra Atlas más. Y esto estilo de Exo no me gustan. Tiene que ser demasiado bueno como para que me guste. Vamos con el siguiente. ¡Y! ¡Élite! ¡Élite! Estoy grabando, ¿cierto? Ya. Me pasó una E en el Cineverse que no estaba grabando. Pero bueno, Stinger Nighthawk creo que ya lo tenía. Y no me gustó ninguna de esto. Ahora vamos con el siguiente suministro. Élite. Armamento LA ya lo tengo. Y la Amelie Accelerated también ya la tengo. Así que vamos con el siguiente. No hay nada más que comentar ahí. Élite. Tengo la MK14 Elite, ¿para qué quiero eso? Las bandanas me gustaron, no, pero nada reemplaza a mi gorrito de Elite, de Elite, de realeza. Sigamos con el siguiente. ¿Cuántos suministros nos quedan? Por favor, dame algo bueno. ¡Elite! ¡Elite! ¡Oh! Esas botas tan hermosas. Tengo las de realeza, pero están buenas, tienen como... Tienen púas en el ñebo. Pero me quedo con las de realeza, lo siento. Me puse las de realeza, ¿cierto? Pero bueno, vamos con el siguiente. Tres suministros, por favor, dame algo bueno. Un Spigisi, una Insanity. Exuelada. Ya, ¿sabes qué? No te pido una Insanity. No te pido una Sledgehammer. No te pido una Insanity. No te pido una Spigisi. No te pido una Obsidian. Dame el Exo de realeza. Dame eso, solo eso, por favor. Para que me vaya feliz. Élite. Chicos, último suministro avanzado. Ojalá que sea tan épico como el último del episodio pasado que me salió la Hole Puncher. Por favor, dame algo bueno. ¡Élite! 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 Esto ya lo tengo. No. Pero bueno. Nos tocó la ProPipe, que dicen que es buena, pero con el parche que se viene va a decaer. Con el parche que se viene va a decaer, porque ahora van a bufear, o van a mejorar la... Maten 4. Y dispara más lento. Van a bufar o mejorar la MR9. Tengo un lanzagranadas, viejo. Ya, van a bufarla. Y esta variante se va a volver inútil. Así que, cuando ese parche venga, creo que la voy a vender. Oh, ¿cómo fallé eso? Ya, claro, si escuchan alguna especie de zumbido es porque hay una máquina fuera de mi casa. Pero bueno, eso sería abriendo los suministros avanzados. Nos tocaron dos armas buenas, que son la propia, no la considero buena porque la van a nerfear en realidad. Nos tocaron la ASM1 Reckless, que tal vez le dé al... Tal vez la use en algunas partidas porque mata más rápido de cerca, aunque tiene, a ver, una empuñadura. Si le saco el parabólico. No, con empuñadura es mucho más controlable, viejo, mira. Ya, ahora vamos a hacer la prueba de precisión. Ya, y sin empuñadura. Ok. No, cacha, pues sin empuñadura. No, se lo voy a tener que poner ya. Lo siento más parabólico, pero bueno. Nos veremos en la siguiente edición de Call of Duty Advanced Warfare. En un emblema seguramente. No me gustó este opening de suministros. Me tocó este exo creyente, pero bueno. Me tocó la Reckless y la 308. Que son buenas en realidad. Son buenas variantes de su arma en concreto. Y me tocó la ProPipe, pero la van a nerfear en un momento. Así que, bueno, en algún tiempo. Es que en Xbox ya la nerfearon. Así que bueno. Nos veremos en la siguiente edición de Call of Duty Advanced Warfare. En lo que sea que haga, o tal vez en... en esta cosa, pues, de Dragon Ball Xenoverse. En lo que sea que haga de Xenoverse.
Pero bueno, nos veremos en la siguiente edición. Un saludo a todos y adiós.